estamos en el capítulo 11 y 12 de Segunda de Samuel. Ya vamos avanzando. Vamos a ver los dos capítulos porque están conectados temáticamente. Y solo vamos a conectar con el capítulo anterior, en qué contexto veníamos. Y vemos que la semana pasada vimos que David tuvo varias victorias militares sobre las naciones vecinas que están atacándolo y lo sometió a unos filisteos que no lo habían atacado, pero él tuvo la iniciativa y los venció. Y en este contexto es que estábamos viendo a un David luchador, guerrero, desde niño, o sea, de que era pastor, pero vimos a un hombre aguerrido, un hombre que no le tenía miedo a la guerra, que enfrentaba, que vencía porque tenía la gracia de Dios. Pero de repente vamos, aquí nos va a sorprender, porque de repente vamos a ver que David no va a ir a la batalla. Pero ¿en qué tiempo estaban en ese momento? Aquí el 2 Samuel 11 comienza de la siguiente forma. Dice, aconteció al año siguiente de estas guerras que leímos en el capítulo anterior. Porque por lo general, ahorita vamos a leer que dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hay un tiempo en bíblico que salían los reyes a la guerra, pero así es lógico. Uno aquí en Guatemala tal vez no se relaciona porque vivimos en el país de la eterna primavera, ¿verdad? Pero ellos cabal escogían la primavera para salir a pelear. Entonces cuando dice, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, bíblicamente ya sabemos cuál fue. Es ya al final del invierno comienza la primavera en ese momento. En ese momento ya comienza a no estar, a irse el frío. Está todavía fresco, pero no hay mucho frío. Pero tampoco hay mucho calor. Que en Israel, yo no sé si han estado en calor, es intenso. Entonces tampoco es muy propicio ni el mucho frío. Ni el mucho calor es propicio para estar en la intemperie. ¿La guerra dónde se hace? Se hace en el campo de batalla. Entonces, esa era la época en que salían a la guerra. Y ahorita ya se acabó, la primavera de Israel se acaba la lluvia. Entonces, no hay lluvia tampoco. En cambio, en otoño sí, porque en otoño podría ser, pero también en otoño puede ser un momento propicio, que ya se está yendo el calor antes del frío intenso, pero comienza a llover. Entonces, ese es un problema. Entonces, ¿cuándo salían los reyes a la guerra? En primavera. Entonces, ya sabemos qué época era. Y fue un año después de la guerra anterior que vimos en los capítulos del 8 al 10. Ok, entonces, pero miren cuál fue la reacción de David, y eso tuvo que haber sorprendido a mucha gente. Dice, David envió a Joab y a todo Israel a la guerra y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él dijo, no voy a la guerra, se quedó. Pero siempre va a la guerra el rey. No, esta vez no va a ir a la guerra. Y esto va a ser, vamos a ver que va a ser un problema. ¿Y qué aprendemos de esto? O sea, David tenía que estar haciendo lo que tenía que estar haciendo. Si él mandó a su pueblo a la guerra, él tenía que haber ido a la guerra. Entonces, vamos a ver a un David que no está en el lugar donde debe de estar, en el tiempo en que debe de estar. Entonces, eso ya comienza a darnos un mensaje, ¿verdad? Y eso tomamos nota también nosotros, ¿verdad? Estamos en el lugar donde tenemos que estar, estamos haciendo lo que Dios quiere que estemos haciendo, porque si no estamos en el lugar o en las circunstancias donde uno tiene que estar, donde Dios quiere que uno esté, uno se vuelve vulnerable. Y eso me trajo a la memoria los israelitas en el desierto. Eso para ellos era demasiado evidente, porque estaban bajo la nube, nítido. Porque ellos iban atravesando un desierto donde había mucho calor en el día, mucho frío en la noche, expuestos a la intemperie, a la sequedad, a la aridez. Pero la nube los protegía. La nube de día, el fuego, la nube de fuego de noche. Él también lo describe como una columna, columna de nube, columna de fuego. Eso es lo que los protegía en el desierto los israelitas. Ahora, imagínense, ustedes van debajo de la nube y de repente, ay, es que ya me cansé, me aburrí de estar caminando,
o me quiero adelantar. ¿Qué pasaba? Se salían de la nube de esa protección y se exponían al desierto. Al desierto, ¿quién puede sobrevivir mucho tiempo en el desierto? No se puede. Entonces ya, uy, me estoy quemando, me estoy muriendo del frío, hay animales peligrosos. Cualquier peligro que hay en el desierto, se exponía uno si se salía de la nube. Entonces, ese mismo concepto es lo que le pasó a David. La nube se fue a pelear con Moab, con Amón, y David se quedó y se estaba expuesto. Y ese es el ejemplo de los israelitas, el ejemplo de David, tomémoslo también nosotros. Estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos en el lugar donde Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere, porque si no estamos expuestos. Estamos más vulnerables a ataques, a tentaciones, y específicamente hablemos de tentación, eso es lo que va a ser va a estar expuesto David. Estaba ahí descansando en su terrado, y es interesante, estaba de noche, lo describe. Describe la historia que era de noche, que estaba haciendo en el terrado, en la terraza, en la parte de arriba. Dice, él, se los voy a leer, versículo 2, dice, y sucedió un día, mirando la luna. Sí. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, se levantó, ya estaba acostado y se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Algo lo tenía inquieto, mucho calor, no sé qué era la situación, pero está así como león enjaulado y salió, ¿verdad? Salió al terrado. Comencemos con que no tenía que estar en el palacio, después en el terrado, era inusual, o sea, él no tenía que estar ahí. Iba a ver algo que no tenía que ver. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí la Biblia nos va a presentar quién era, ¿verdad? Esta mujer. Pero, ok, una cosa, aquí quiero que notemos algo, porque es una cosa va a llevar a la otra, que va a llevar a la otra, que va a llevar a la otra. Lo que vamos a ver de David no es un evento que, ay, pobrecito, cayó, es que se me atravesó la piedra y caí. O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, vamos a ver qué van a pasar. Un evento más otro evento más otro evento. O sea, ve a una mujer que se está bañando. ¿Qué hace una persona sabia? Voltea. O sea, eso sí, no lo pude evitar porque se me atravesó la vista. Ok, pero ¿qué tengo que hacer? Voltear, agarrar los ojos y no ver. No, él siguió admirando. Ah, la vi. Ups, una mujer que se está bañando sin ropa. ¡Qué bonita está! ¡Oh! O sea, ya va de una vista a otros pensamientos, ¿verdad? Pero no se quedó ahí, ¿verdad? No se quedó como que vi y ¡uy! ¡Qué mal! No, porque después preguntó, ¿y quién es ella? ¿Verdad? Y le informaron. O sea, y ahí vamos a ver, o sea, preguntó quién era, ya otro paso, ¿se dan cuenta? Vio, no volteó la vista, siguió viendo, dejó que la mente le corriera, después dijo, ok, voy a preguntar quién es, ¿solo por curiosidad? No, porque tenía otras intenciones, ¿verdad? Entonces, preguntó quién es ella, ¿verdad? La mujer que vive ahí enfrente del palacio. Entonces le informaron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ok, a veces cuando, si no están muy familiarizados con las historias que hemos estado leyendo, es como XX persona, X hombre. No, estas personas que estamos leyendo acá no son X para David. David sabe quiénes son. O sea, no es solo me informan dónde vive la chica esta bonita, sino que yo conozco. Primero, está casada y yo conozco al esposo, conozco al papá y conozco al abuelo de esta chica. Que quién era, dice, mujer de Urías, o sea, ahí es como, está casada, o sea, ni siquiera te ocurra porque ni te vas a poder casar con ella. O sea, si esa era la idea que tenías de, ay, la voy a tomar como mi mujer, no, porque ya está casada, ok. ¿Y quién es el esposo? Urías, ¿quién era Urías? Urías era, ni siquiera Urías era un israelita, dice, eteo,
pero formaba parte de los 30, que así les llaman en la Biblia, los 30 valientes de Israel, que realmente eran 38, 37, pero se les llama los 30 de Israel, de David. Los 30 valientes eran del ejército selectivo, especial, como las fuerzas especiales de David. No era cualquier, ni siquiera israelita, ni cualquier soldado. Él lo conocía y era de sus fuerzas especiales, ¿ok? ¿Quién era hija de Eliam? Eliam también era uno de los 30. O sea, era el esposo Urías y Eliam, los dos, eran de las fuerzas especiales de David, de los 30 valientes. Están los 600 valientes, ¿verdad? De los 600, ejército 600, pero estos eran de los 600, los 30, 30 y pico. O sea, él lo conocía demasiado, al papá y al esposo de Betsabé. Y al abuelo de Betsabé, Ahitofel se llamaba, él era el consejero del rey. O sea, se dan cuenta qué cerca estaba la situación. ¿Y qué dijo él? ¿En qué me he metido? ¿Qué vi? No, no, no. ¿Qué dijo? Envió mensajeros, ya sabiendo esto, envió mensajeros y la tomó y vino a él, ella, y él durmió con ella, a pesar de esta información. O sea, no les da escalofrío. O sea, eso ya es un agravante más otro. Y eso es lo que yo les digo, cuando David cayó, no fue como lo que les dije sin chiste, pero me tropecé con esta piedra. No, 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 no. Fue una cosa, llevó a la otra y no hubo freno en ninguna parte. Y aquí, esto es misericordia de Dios de cuando él preguntó, ¿quién es esta chica? Y que le hayan informado eso. Esto era como cuando viene, hay un mito. Ay, ¿qué será eso, un mito? ¿Verdad? De repente, comienza la alarma. Hay fuego, ¿verdad? Pero no lo veo. Hay fuego. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hizo David? Ningún freno. Ningún freno, nada de frenos. Una cosa llevó la otra. Y así viene el pecado. La Biblia dice que el Señor no nos va a poner pruebas más allá de las que podemos soportar. O sea, que si viene una prueba, créanme que ustedes ya tienen en su mente, en su corazón, en su ser, la forma de superarlo. Ya lo tienen. Es lógico. Es como si alguien aquí es maestro, ustedes sabrán que una maestra no va a venir a un niño de kinder, le va a poner un examen de tercero básico, tercero primaria. No, no es lógico. Vienen las maestras y dan los exámenes o pruebas cuando ya les dieron el material. Eso ya lo vimos en clase. Ustedes ya tuvieron que leer eso. Ya cubrimos eso en la clase. Lo estudiamos la semana pasada, el mes pasado. O sea, nunca va a venir una maestra a hacer un examen de algo que nunca ha enseñado. O es una mala maestra, y échenla del colegio, pues, porque no tiene sentido. Así es el Señor, así es en la vida. Nunca nos va a poner el Señor una prueba que no podemos nosotros superar, que no tenemos ya los elementos para poderlo superar. Y este es el caso de David. Y es tremendo, o sea, de verdad, que David conocía quién era Eliam, el papá de Betsabé. Conocía a Urías, el heteo. Ambos eran de las fuerzas especiales de David, de los 30 valientes. Y también les mencioné a Ahitofel, es el abuelo de Betsabé. Y también él los conocía, y a pesar de esa información, para mí que cuando David se entera de esto, cuando a David lo informaron de esto, esto era el mejor seguro para David de frenar. ¿Qué estoy haciendo? Qué linda la chica, pero es que ¿qué estoy haciendo? Y ahí pudo él ver la consecuencia, pero él se dejó llevar completamente por el impulso. Esto para mí tiene precedentes, porque en la vida de David, y eso lo hemos comentado, porque estaba en el desierto y se casó con una, después la otra, y después llegó a Jerusalén y con otra, después tuvo un hijo con esa y la otra, y ya habíamos visto un patrón, ¿verdad? Preocupante. Esto es parte de que ya estaba acostumbrado a no contener,
a no contenerse, pero aquí se pasó a la línea, porque por lo menos con las otras chicas eran solteras y se casó con ellas, que no era justificación, pero una mujer tras otra, hijos y hijos con... O sea, y casi que veíamos en la lista, ¿se recuerdan cuando vimos las mujeres y los hijos? Era como mujer, un hijo. Después, como que me aburrí, otra mujer y otro hijo de esa mujer. Después, otra mujer y un hijo de esa otra mujer nueva. Después, otra mujer y hijo de esta otra nueva mujer. Y así, fueron así, tanto. Nos asustamos, yo, por lo menos yo me asusté. Tantas mujeres, tantos hijos, ¿ok? Y casi era hijo por mujer. De repente que sí hubo unas que tuvieron dos, pero era la excepción. Entonces, eso ya muestra un patrón que traía David y esto que de no frenarse. Ahora, aquí ya se pasó de la línea porque estaba tratándose de una mujer que era casada y aquí no se va a quedar la historia. No se va a quedar acá tristemente. Se va a complicar todavía más. Pero no tuvo el freno, no estaba acostumbrado a frenarse él, a controlarse. Y perdió el control, ¿verdad? Perdió el control y quiero que vayamos a Santiago porque ahí cabal muestra los pasos que pasó David y que pasamos nosotros para llegar al pecado. Es todo un proceso. Leamos Santiago 1. Vamos a leer el versículo 13 al 15 y dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Ven que es un proceso, no es solo un evento, es un proceso. Y este proceso hasta, lo veo hasta misericordioso, porque el Señor nos da el tiempo como que, por ser proceso, que en cualquier momento nos podamos salir, ¡ay, qué estoy haciendo! Y salirse, ¿verdad? Pero no podemos culpar más a nadie más que a nosotros mismos, ¿verdad? Y es un proceso. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, ya uno ya le dio vueltas, doró la píldora, etc. Cuando ya ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Se dan cuenta? ¡Qué tremendo es! Y eso lo vemos cabal en el ejemplo de David. Y hablando de concebir, consumar y concebir y engendrar, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió con Betsabé. Dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Solo me salté una cosa que les quiero comentar, que ahí decía que, bueno, que Betsabé se acostó con David y después dice, se purificó. O sea, estaba purificada, es extraño, ¿verdad? Pero es porque, y esto tenía que haber sido como una señal de David. En la tradición bíblica se estipula que hay un tiempo en que la esposa y el esposo no pueden tener intimidad, y eso es cuando está en su regla, prohibido. Entonces, no tiene que haber acercamiento entre esposo y esposa. Y después de la regla, cuando se acaba, comienza un conteo de unos días. Y después dice, ok, ya se puede. Ahí está en la Biblia. No quiero como entrar tanto el tema, pero el punto, y eso es tan anti el mundo, les voy a decir, porque en el momento en que la Biblia dice ya puede tener intimidad la pareja, ese momento es de mayor fertilidad. ¿Y qué dice el mundo? Ay, no, qué miedo, ¿verdad? Es porque la Biblia y Dios promueven la vida. La Biblia y Dios quieren la vida. ¿Y el mundo qué? Quiere la muerte. ¿No es algo del tema que se está hablando ahorita, que nosotros queremos ir a manifestar, a defender la vida en este país y en todos los países de América Latina, que se está tocando el tema del aborto y en contra de la vida? O sea, esa es cabalmente la esencia de lo que estamos viendo. La Biblia y Dios abogan por la vida, y el mundo, la muerte.
¿Ven qué opuesto es, verdad? Entonces, ok, dice que Betsabé, se los menciono todo esto, ¿por qué? Porque Betsabé dice que se había purificado recientemente, lo cual quiere decir, porque se inmerse, hay una inmersión ritual, como diciendo, ya terminó mi periodo de estar apartada, hay una inmersión en Mikvé, se llama, en como lo que llamaríamos un bautisterio, ¿verdad? Pero es una inmersión ritual, ¿verdad? Se mete en el agua y se sale, y ok, ya estoy lista para esta otra etapa en mi vida matrimonial, ¿verdad? Con mi esposo, ya estoy lista. Ella ya estaba lista, lo cual quiere decir que ya estaba fértil, ya estaba lista, y cabalmente, justamente, cabal, concibió. Entonces, dio a luz, el pecado dio a luz, va a dar a luz a esto, a un bebé que venía en camino. Concibió a la mujer, Betsabé, y envió a hacerlo saber a David. Estoy encinta. Okay, imagínense qué historia. ¿Y dónde está el esposo? En la guerra donde debería de estar David, ¿verdad? Complicado. Ok, aquí otro momento para que David se arrepintiera. ¿Se arrepintió en ese momento? No. Y ahí es donde todavía se complica más, porque además del pecado, viene el encubrimiento. Y el encubrimiento va a tener sus etapas también. Comienza, ok, ¿qué vamos a hacer? Como ya está casada, entonces puede ser natural que el hijo es del esposo, pero el esposo no está acá. Entonces, ¿qué manda hacer David? Lo manda a llamar, vení, a ti te tengo que consultar sobre la guerra. ¿Cómo va la guerra? Y él así, la guerra, ¿a mí me estás llamando? Yo soy de tus 30 valientes que sería mejor que estuviera en la guerra, pero me estás llamando para que den un reporte. Ok, qué extraño, va a dar el reporte de la guerra. Y David le dice, ve a tu casa a lavar tus pies, ve a tu casa a estar con tu esposa. Él tenía ese plan, ¿verdad? Y esa era la forma de encubrir para que él creyera que el hijo era de él y no de David. Pero se topó con un hombre correcto. Y David le dijo a Urías, desciende a tu casa. ¿Pero qué hizo Urías? Él dijo, no puedo hacerlo. Dijo, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos. Y entonces, cuando se enteró David que no había dormido en su casa, pues no estás con tu esposa, aprovecha. O sea, ¿cómo así que no va? Ese era su plan, ¿verdad? ¿Qué le importaba? O sea, ¿a él qué le importaba dónde se durmió? Pero no, a él sí le interesaba por encubrir su pecado, ¿verdad? Entonces, David le preguntó, ¿pero por qué? Se enteró, no vino a la casa con Betsabé, ¿verdad? Problema. Entonces le mandó otra vez a llamar. Dijo, ¿qué pasó? Entonces miren la razón que dio Urías. Dice, el arca del pacto e Israel, el ejército de Israel, están bajo tiendas y Joab en el campo de batalla con todos sus siervos. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Él estaba solidario con su pueblo. O sea, ¿qué es como yo? No tengo conciencia. Bueno, esto además de ver la calidad de hombre que era Urías, ¿verdad? Puso muy mal al rey. O sea, tú que estás haciendo tu palacio, durmiendo con mujeres ajenas, ¿verdad? O sea, ¿qué cosa más tremenda? Otra oportunidad para David de arrepentirse. ¿Se arrepintió? No, todavía encubrió peor. O sea, llegó a otro. Mire, esto es un principio. Un pecado, cuando no se confiesa, cuando no se trata, un pecado engendra otro pecado, y otro pecado, y otro pecado. Y eso fue lo que pasó acá. Por estar, un pecado lleva a otro pecado, y ahorita vamos a ver otro pecado que hace grave. Le manda a decir a Joab, con Urías, le manda una carta a Joab, ¿y quién lleva la carta? Urías. ¿Y qué decía la carta? Pon a Urías en lo más cruento de la batalla para que muera. O sea, ¿qué? O sea, es que de verdad, uno dice,
¿Están hablando de mi David, de mi hermoso David, pastorcito, el rey de Israel? Exactamente, todos somos vulnerables a estas cosas espantosas, y David también lo fue. Y dice, esto es lo que le escribió, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos para que sea herido y muera. Y David, y Joab, así como, imagino cuando recibió la carta, pero él era general, ¿verdad? Él era. Y cabal, Joab sitió la ciudad, era en Amón, Rabá, y puso a Urías en el lugar más peligroso, que era en la parte más cercana del muro. Entonces ahí podían tirar piedras o el flechazo de arriba, o sea, era muy fácil morir. Pero imagínense, Joab le dijo a Urías, ve a esa parte. Y él obediente, soldado obediente, fue y murió. Pero miren, no solo murió él, miren lo que dice. Y cayeron unos del ejército de David y murió también Urías, también. Lo cual quiere decir que no solo murió Urías, sino que murieron otros. ¿Y por qué murieron? ¿Porque es parte normal de la guerra? No, porque David mandó a Joab a mandar a Urías y a otros a ponerse en ese lugar que lógicamente nunca se debieron haber puesto. Los asesinó. Le llamémoslo como es. Tremendo, tremendo. O sea que ya vemos todas las consecuencias de este pecado. ¿Por qué? Porque le gustó a la niña, porque la vio vestida, bañándose, porque la deseó, porque no hubo ni un freno en el camino, en todo el camino. Fue un proceso, un proceso. Y hubo tantas oportunidades de David de salir de eso y no salió. Entonces murió Urías y la Biblia cuenta que Betsabé hizo, y es interesante cómo la llama, y la Biblia la llama así, oyendo la mujer de Urías, no dice Betsabé, dice la mujer de Urías, porque todavía era mujer de Urías, ¿se dan cuenta? Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, entonces ahí vino David, ok, ya. Entonces esperó que pasaran esos 7 días y acto inmediato, la trajo a su casa, se casó. Ah, es mi hijo, ¿verdad? Todo para encubrir lo que había hecho, ¿verdad? Pero miren lo que dice al final de estos versículos, porque ustedes creen que a Dios se le pasa por alto. Nada se pasa por alto. Nada se pasa por alto. Y dice, lo que hizo David fue desagradable a los ojos de Dios. Y esto salta a la vista porque siempre hemos visto la gracia y favor de Dios con David. Y que el Señor amaba a David y que el Señor le daba gracia a David. Pero en este momento, él dijo, fue desagradable. Imagínense que diga eso Dios de ustedes. O sea, es que no es como que lo peor que uno podría pensar que fue desagradable a los ojos de Dios. En ese momento allí David todavía no había oído nada. Él siguió su vida normal, normal. Y pasó más o menos, se cree, no sabemos el tiempo, pero lo que ya sabemos es que lo que vamos a leer a continuación, ya nació el niño y ya está ahí el niñito. Puede ser bebé, un toddler, tras un año, no sabemos, pero ya pasó por lo menos un año. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios, si le resultó desagradable, por qué no actuó de inmediato Dios? ¿Se podrían preguntar eso? Esto suele suceder. Suele suceder y ustedes conéctenlo en sus vidas, porque a veces uno dice, ay, yo hice algo malo y, uy, me salí con la mía. Oh, no me pasó nada, no vinieron consecuencias. Y en la Biblia hay un principio que dice, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones, dice, estas bendiciones vendrán si oyes sus mandamientos y los guardas, vendrán esas bendiciones y te alcanzarán. Ok, entonces por lo general las bendiciones o las maldiciones, dice, y, cuídate de, si oyes y no guardas los mandamientos, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Ese es un principio que las consecuencias generalmente no vienen ipso facto, como que hice algo malo y el rayo me cayó, o ya vino la consecuencia. No, sino que toma un tiempo. O sea, uno quisiera como que hizo alguien mal y
ya a la cárcel o una consecuencia inmediata, pero lo que Dios hace es en su misericordia, Él da, él dice, viene la bendición o la maldición y nos alcanza. O sea, no viene, yo hago algo bueno, no inmediatamente recibo la recompensa, sino que toma un tiempo para que venga la recompensa. O si hago algo malo, el castigo tarda en venir. ¿Pero por qué es eso? Por la misericordia de Dios. Vamos a leer un versículo que lo va a aclarar. Pero esa es la forma en que, que Dios opera y que la Biblia opera para que darnos tiempo al arrepentimiento. Y David, no le según él, ya se había salido con la suya. A ver, ya me salió todo. Uf, ya nos deshicimos de Urías, el bebé ya está acá, yo me quedé con la mujer. Aquí no ha pasado nada, mi vida sigue normal. No sigue normal. Pero ¿por qué tomó un año, por lo menos, para que Dios, ahorita vamos a ver que Dios lo va a corregir? ¿Por qué tomó un año? Porque Dios estaba dándole la oportunidad a David de que se arrepintiera. Porque todavía había tiempo de que no le alcanzaran las maldiciones. Pero no se arrepintió. Entonces, y quiero que entendamos este principio, porque no solo estamos hablando de David, es un principio bíblico que funciona para todos. O sea, que entonces tenemos que entender cómo opera el mundo espiritual, el mundo, el universo, pero sí, esa es la vida, ¿verdad? Pero miren, vamos a leer esto en 2 de Pedro 3:9, aquí también está este principio que estamos viendo acá en Samuel. Y aquí 2 de Pedro está hablando de, se tarda en venir la justicia de Dios, o viene, se retarda el Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero entonces aquí Pedro aclara, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si el Señor da un tiempo, o sea, nosotros a veces decimos, pero el mundo está muy mal, el Señor está estirando para que todos los que se puedan arrepentir se arrepientan. Entonces uno ya quisiera como, ya, por favor, pero es por nuestro propio bien y por la misericordia de nosotros para darnos tiempo a que nos arrepintamos. A David le dio tiempo que se arrepintiera antes de que le vengan estas consecuencias que vamos a leer en un ratito. Porque Dios no se le pasó por alto. Dios va a hacer justicia. Y entonces regresemos a la historia de Samuel. Pero este principio quería resaltarlo porque es muy importante. Si pasa un tiempo, no van a creer que se salieron con la suya, no. Ese es el tiempo que ustedes tienen que aprovechar para arrepentirse antes de que vengan las consecuencias. ¿Está claro? Ok. Y eso es lo que le pasó a David. Es un ejemplo tremendo este capítulo, o dos capítulos. Bueno, Dios dijo, no se va a pasar por alto, mandó a un profeta, que se llama Natán, pero no lo confrontó directamente, como, ¿qué estás haciendo, David? Sino que va a usar una historia y él va a presentar un caso, porque era rey y el rey se le llevan casos, ¿verdad? Entonces, mira, rey David, necesito contarte una situación, ¿verdad? Sí, ¿cuál es esa situación? ¿Verdad? Entonces, es que había un hombre que era muy rico, que tenía muchas ovejas. Y ahí al lado, su vecino era un señor simple, ahí campesino, que solo tenía una ovejita. El rey tenía muchas, o no sé si dijo rey o señor, ¿verdad? Un señor. Tenía tenía muchas ovejas y este vecino, una ovejita que la amaba porque era su única ovejita, linda, la quería tanto. Y de repente, dice este señor, vino un caminante por el camino y se hospedó en su casa. Ay, pasa adelante. Como se solía hacer bíblicamente, cuando viene un invitado especial, se mata un cordero, se mata un becerro y se hace fiesta, ¿verdad? Para darle la bienvenida. Entonces, matemos un cordero para comer, para darle un banquete a este visitante especial. Ah, pero no quiero de mis ovejas. ¿De mis cuántas ovejas? Muchas. No quiero tantas ovejitas. No, la del vecino. Pero solo tiene una. La del vecino, dijo este señor, ¿verdad?
Entonces fue, entonces Natán le está contando esto, que este señor, el que tenía muchas ovejas, fue a arrebatarle la única oveja que tenía su vecino para convertirla en el banquete, ¿verdad? Entonces David estaba oyendo esta historia y se sulfuró, dijo, pero ¿qué es esta injusticia? ¿Cómo vas a creer tal cosa, abuso de autoridad y de...? Y dijo, que pague cuatro veces esta oveja y que es digno de muerte. Así dijo. Entonces Natán dijo, se los va a leer, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera, es cómo reaccionó David, contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y en ese momento viene Natán y dice, tú eres esa persona. ¿Qué? Ok, ya, la película de todo. Todo se le vino la película. ¿Y cuál fue la reacción? O sea, eso fue lo que le dijo Natán. Tú eres aquel hombre. ¿Cuál fue la reacción de David? Y eso, ahí es donde, miren, ahí es donde es lo impresionante de esta historia. Porque esta es una historia de tragedia, nos da como hasta náusea ver toda esta injusticia que hizo este hombre que creíamos que era nuestro héroe, de repente el héroe se nos vino a la tierra, pero vamos a ver que es el gran ejemplo que nos da, porque no hay persona que haya caído que no pueda ser rescatable y David lo entendía y David lo va a hacer, pero vamos a ver ese proceso porque es muy interesante. David se tiró al piso, él sintió el golpe y entendió lo que le estaba diciendo Natán, no dijo, eres un desgraciado Natán, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu rey? No, que otros reyes lo han hecho, o sea, no van a creer. Otros reyes hubieran, ¿qué? ¿Y tú quién te crees para llamar la atención al rey? ¿Te vas al pozo, te vas a la muerte, a la horca? O sea, reyes, muchos reyes así, hicieron eso. Este hombre, Natán, es muy valiente de haberse atrevido a confrontar al rey de esa forma. Pero también el mérito de David de reconocer, sí soy yo, eso fue lo que hice, qué horror. O sea, viendo en esa parábola que le contó Natán, viéndose a él mismo en eso, ahí hubo un cambio en David, ¿ok? ¿Y qué va a pasar ahora? Todo fue perdonado y vivieron felices para siempre. ¿Qué creen ustedes? Quisiéramos creer eso, ¿verdad? Van a haber consecuencias. Y yo me puse a pensar, bueno, pero Dios perdona, Dios restaura, sí. Pero Dios le dio tiempo a David de arrepentirse y no lo hizo. Entonces, hay consecuencias que se van a colar, hay consecuencias que van a saltar, van a pasar por alto porque Dios lo va a determinar así, pero hay consecuencias que van a venir. Y yo creo que fue por el tiempo que, o sea, fue la... Un pecado lleva al otro, lleva al otro, la complicación de pecado más la falta de arrepentimiento por tanto tiempo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y las va a enumerar, ahorita Natán, porque le dijo, van a venir consecuencias. Le va a ser perdonada la vida a David, porque él merecía la muerte por lo que hizo. Pero va a ser perdonada su vida, pero vean estas consecuencias. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, ¿a quién? A Dios. David menospreció a Dios. ¿Y qué significa esto? Estas son cosas que yo creo que anótenlas mentalmente o en sus cuadernitos, si tienen cuadernito, porque estas consecuencias las vamos a ver en los próximos capítulos, ¿ok? No se apartará jamás de tu casa la espada, o sea que va a haber conflicto en la casa entre sus mujeres y en sus hijos. De esto se va a tratar de aquí en adelante. Va a estar entretenido, ¿verdad? Por no decir otra cosa, ¿ok? Y mire cómo le dice, se lo va a leer en la Biblia, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. O sea, se lo dice, la mujer de Urías, y hasta... A partir de este momento,
en adelante vamos a ver un cambio de cómo Dios habla, porque hasta este momento Dios habla a la mujer de Urías, no dice Betsabé, no dice tu mujer, aunque ya se habían casado, no dice sí, sino que dice la mujer de Urías. Pero va a haber un cambio, vamos a verlo al final. Pero, ok, dice, y así ha dicho Jehová, es la segunda, dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a la vista del sol. Él lo que hizo fue tomar la mujer de otro, y a escondidas, en secreto, ¿verdad? La tomó, ¿verdad? La tomó, pero el Señor le dijo, a tus mujeres las van a tomar otros. Así como tú tomaste la mujer de Urías, y va a pasar. Y lo peor, un hijo lo va a hacer. Ok, ya les di el chisme, les di el preview de los próximos capítulos. Increíble, o sea, es terrible, o sea, es como va a ser no solo lo que tú hiciste a Urías, sino que al pleno sol, a la vista de todos. Todos lo van a hacer, saber, todos lo van a ver. Y va a pasar. Que uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Verdad? Ok. Y sigamos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Eso es importante. Él reconoció, pequé. ¿Y pequé contra quién? Contra Jehová. Esto es el mérito de David, porque va a reconocer su pecado y eso lo va a salvar de ciertas consecuencias. Y aquí lo que dice Natán, dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea que la consecuencia de va a haber espada en tu casa, sí, sigue, vas a ser avergonzado y tus mujeres van a ser tomadas a plena luz para que todos lo vean, va a pasar, pero que vas a morir, que es lo que también merecías, no, eso te va a ser perdonado. Entonces dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué palabra, qué expresión es esa? ¿No les parece impresionante eso? Porque eso quiere decir que lo malo que él hizo, hizo que los enemigos de Dios blasfemaran en contra de Dios. O sea, hizo quedar mal a Dios. Por cuanto hizo quedar mal a Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea que el bebé de Betsabé, que ya había nacido, que ya estaba un bebé, ya un niñito, o bebé, o sea, tras un año, meses, él se va a morir. Después de esta confrontación que hizo Natán, volvió a su casa Natán y efectivamente, pues ya el bebé de David ya había nacido. Pero el Señor dice que hirió al niño, o sea, no dice exactamente qué, pero era evidente que vino una enfermedad de algún tipo, porque el niño se puso grave, o sea, no se murió así. Es interesante, pasaron 7 días, así dice la Biblia, y en esos 7 días David lo que hizo fue hincarse y Señor, tu misericordia, dice que los siervos venían, pero come algo, ya pasaba un día, 2 días, 3 días, no comía nada, no tomaba nada, se pasaba llorando, postrado en el piso, clamando a Dios misericordia. Y eso es parte de lo que vamos a ver, que es el corazón, conforme al corazón de Dios. Él conocía a Dios y conocía que era misericordioso, y dijo, yo voy a clamar y clamar y clamar y clamar y clamar. Entonces, porque puede ser en que Dios perdone. Así como Dios dijo a Jonás, voy a destruir Nínive, y fue decretado, va a ser destruida Nínive. Y que hizo todo el pueblo, hasta los perros pusieron, los animales pusieron a ayunar. Ok, ¿qué pasó? Dios perdonó a Nínive. Ok, hubo un arrepentimiento, palabra clave, arrepentimiento. Entonces hubo un perdón. Entonces David conocía a Dios, él puede haber un cambio. Un día, 2 días, no comía, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, seguía sin comer. Los siervos, David está mal, por favor, te vas a morir. El niño se está muriendo y David también te vas a morir. No me importa, yo estoy clamando a Dios, yo estoy buscando su misericordia, ¿verdad? Y
Pasaron 7 días, el niño murió al séptimo día. Y dijeron los siervos, ¿quién se va a atrever a decirle? Si él estaba así, cuando estaba vivo el niño, ¿quién se va a atrever a decirle que murió? Entonces andaban así, los siervos, ¿verdad? De repente, como, ¿qué está pasando? Dijo David. Es que oigo que están murmurando, que están... No ha pasado nada. Tenían miedo a decirle, ¿verdad? Y en eso los conocía, ¿verdad? Les vio la cara. Oh, ustedes, ya sé qué pasó. Murió el niño, ¿verdad? Y ellos, ¿qué va? ¿Cómo va a reaccionar David? Y de repente, vemos a David. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se perfumó, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová, adoró a Dios, ahí viene la adoración, ¿no? Después vino a su casa y comió. ¿Qué? O sea, los siervos estaban muy contentos de ese cambio, pero ¿qué? No entendemos, David, estaban confundidos, pero ¿qué, ¿por qué reaccionaste así? Porque ahorita que ya murió el niño, que era lo que tanto estabas clamando, ¿por qué estás ahorita como que sin nada? Y viene la explicación. Dice David, y este es donde vamos a comenzar a entender a David y a Dios en el proceso, porque David conocía a Dios. Este es, vamos a ver ese entendimiento que nosotros tenemos como que agarrarlo. Dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto, ¿por qué ha de ayunar? Él aceptó lo que Dios dijo, o sea, él apeló a Dios, Dios dijo no, ¿y él qué hizo? Acepto. La voluntad de Dios es mejor que mi voluntad, pero uno como hijo no puede apelar, Señor, yo quiero. Ahora, él dice que no, con humildad lo acepto. Eso es tan admirable y tan digno de emular. Tenemos que aprender a hacer esto. Y aquí quiero, me voy a tomar un tiempito para explicar lo que David conocía de Dios, que eso es las dos, es como, lo voy a llamar las dos caras de la moneda. David conocía los dos aspectos de Dios. Conocía que Dios es misericordioso, pero también conoce que Dios es justo. Esos dos es el balance que nosotros tenemos que tener para entender a Dios. Si solo entendemos la misericordia o solo entendemos la justicia, vamos a estar con una visión incompleta de Dios. Pero David conocía sus dos lados, su misericordia y su justicia. Cuando vino la justicia, él aceptó. Pero también sabía que él era misericordioso, entonces apeló. Y ahí ese es el balance que nosotros tenemos que apuntar, ¿verdad? Ser como Dios. Entonces, David sabía que Dios es misericordioso y por eso estuvo llorando. Pero el otro lado, yo lo llamo como dos lados de la misma moneda. O sea, hay unos que solo ven un lado, otros que solo ven el otro lado. Pero hay que hacer como que hay que voltear la moneda, de ver Dios es tanto justo como misericordioso. Pero también David conocía la justicia de Dios y la aceptó con humildad. Eso es muy importante. Y vamos a ir a un versículo que es... seguramente lo han oído, pero ahorita les va a hacer más sentido con estos dos lados de Dios que David conocía, o sea, con las dos facetas de Dios. Dice, en Miqueas 6:8, dice, oh hombre, Él te ha declarado, Jehová, te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que es bueno y lo que Jehová pide de nosotros? ¿Qué es? Son tres cosas, ¿verdad? Es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dígame si no describe cabalmente lo que acabamos de leer. Saber que Dios es misericordioso, pero saber también que Dios es justo y también nosotros es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Haz justicia, ama la misericordia, humíllate delante de Dios. Miren, yo quisiera que leyéramos todos los versículos que hay en la Biblia, que son muchos, pero no nos va a dar tiempo, solo escogí unos, acerca de la mención de misericordia y justicia. En un versículo, misericordia y justicia. Son muchos, pero eso está plagada la Biblia, o plagada no, bendecida la Biblia,
llena la Biblia, plena la Biblia, de este concepto de misericordia y justicia, una a la par de la otra. Para Dios es, no es como contradictorio, es que o soy misericordioso o soy justo. No, para Él es totalmente compatible. En nuestras mentes es que está la crisis. Una gente tiende a ser, ay, es que soy misericordiosa. Otra gente es, solo la justicia, cero misericordia, porque la justicia es así. Entonces, tendemos a una a la otra. Pero lo que Dios quiere es que seamos como David, o que seamos como Dios, más bien dicho, que incorporemos las dos, los dos lados, la justicia y la misericordia, en humildad, aquí como dice Miqueas, ¿verdad? Justicia, misericordia, con humildad. Y vamos a leer otro. Este me gustó mucho. Está en el Salmo. Miren cómo describe el trono de Dios. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. La base del trono de Dios. Esta es la justicia. Y el juicio. Juicio es la ejecución de la justicia. Justicia quiere decir, se los voy a definir así como términos simples para que lo entendamos. Entendamos de qué estamos hablando con Dios. Estoy hablando de justicia porque a veces son conceptos abstractos que no los aterrizamos. Justicia quiere decir lo que es bueno y lo que es malo, según el criterio de quién, del Congreso de la República, del Senado, no, ¿verdad? Dios dice, esto es bueno, esto es malo. Lo justo es eso, o sea, es lo que Dios dice. El juicio es la ejecución de las consecuencias de obedecer o de desobedecer. ¿Okay? Entonces ya entendemos qué es justicia y juicio. ¿Okay? La base, el cimiento del trono de Dios es la justicia del juicio. Queremos acercarnos a Dios, tenemos que entender ese aspecto de Dios. Pero miren que va delante de Dios. Delante de tu rostro, Dios dice, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ay, menos mal que vienen adelante, ¿verdad? Porque quiere decir que lo primero que nos topamos con Dios no es su justicia, sino su misericordia. Ese es qué hermoso. Y ese es el evangelio, ¿sí o no? El Señor nos viene y nos condena, porque si nos hubiera condenado yo desde el jardín del Edén, ya, pst, acabó. La historia, borrón cuenta nueva, no, los voy a restaurar. La misericordia va adelante, pero recuérdense, los voy a traer a mí, pero el cimiento de mi trono es justicia. Tremendo, ¿verdad? Qué hermoso versículo, qué hermoso versículo. Sigamos otro versículo, está en Jeremías. Dice, mas alábense en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme, así dice el Señor. Alábese en esto. O sea, es algo bueno, algo bueno. ¿Y qué es eso bueno? Entiéndanme y conózcanme. ¿Y cómo eres, Señor? Aquí se describe Él, que soy Jehová. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante, misericordia, juicio y justicia. Para el Señor no es incompatible la misericordia. O sea, de verdad es que en nuestra mente tenemos esta cosa, no sé, como esa idea errada de que o Dios es misericordioso o Dios es justo. No, Él es las dos cosas. Él es las dos cosas. Él es perfectamente misericordioso y perfectamente justo. Por eso es que Jesús murió. Porque si solo es cuestión de tener solo misericordia y nos perdona, no hubieran necesidad de nada más, pero no, Él tiene que ser justo. Entonces, ¿quién murió en nuestro lugar? ¿Se cumplió la justicia? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Entonces ahora ya puedo hacer lo que quiera? No, Él nos dio la oportunidad de hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Y nos vamos a equivocar? Sí, como David. Y va a venir consecuencias. Si no nos arrepentimos, vienen consecuencias. Si nos arrepentimos, viene el perdón y la restauración. Y ese es el proceso que tenemos que entender. Pero no podemos saltarnos la justicia de Dios solo porque no la entendemos. Ahí está en nuestra cara. O sea, la justicia está y es real. Tenemos que entenderla. Pero también tenemos que entender la misericordia. ¿Es el matrimonio perfecto o no? Matrimonio perfecto entre justicia y misericordia. Eso es Dios. Y David lo entendía. David lo entendía. Vamos a leer más adelante.
Este es el último que le voy a leer, les voy a leer de justicia y misericordia, que me parece hermoso. Aquí está hablando en el contexto Oseas, está hablando que el Señor se quiere casar con su pueblo, en ese contexto. Pero miren cómo dice Dios, le dice Dios a su pueblo: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, me desposaré contigo en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea que aquí el Señor está diciendo, el pacto que voy a hacer contigo está basado en la misericordia, que va adelante. Creo yo que necesitamos la misericordia primero, ¿verdad? Va adelante. Entonces, contigo me voy a desposar en misericordia, pero también en justicia. O sea, yo espero que entiendas que la relación que vamos a tener tú y yo tiene normas. Y eso es como normal, pues, o sea, no entendemos, ¿verdad? Entendemos que cuando alguien se va a comprometer con alguien es porque va a demandar fidelidad. ¿En base a qué? Hay normas. Tú ya no tienes que salir con otro. Tú, o sea, normas de normales, ¿verdad? Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Pues igual Dios es una relación que está basada en un pacto. Y el pacto, el Dios demanda obediencia y fidelidad. Es lógico, ¿no? O sea, ¿verdad que cuando lo entendemos como en relación, sí, ya entendí, sí, tienes toda la razón. Misericordia va adelante, pero también Él tiene la justicia ahí. Y espera que seamos fieles, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ir ahorita al Salmo 51, por supuesto, ¿verdad? Casi que me hubiera gustado dar un estudio solo del Salmo 51, porque es tremendo, pero vamos a jalar versículos, ¿verdad? Como los highlights, los puntos principales. Pero este Salmo nos va a dar un vistazo al corazón de David y cómo pasó él el proceso este de pecado, arrepentimiento y restauración y perdón. O sea, es completo. Este Salmo nos va a dar los luzazos de este proceso. Comienza diciendo, apelando a la misericordia de Dios: ten piedad de mí, oh Dios. O sea, y esto es cuando lo describe, cuando David escribió este Salmo. Él dice, esto fue por el pecado de Betsabé cuando Natán me confrontó. O sea, este es todo el proceso que David vivió después de el pecado con Betsabé y la consecuente llamada de atención de Natán. O sea, él se lo vio en la cara su pecado y él, ¿cuál fue el proceso? Señor, ten piedad de mí, o sea, yo sé lo que merezco, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, apeló a la misericordia de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese fue lo primero que él como que salió de su boca. Pero miren, lo siguiente es muy importante. Es el versículo 2 al 4. Para mí, este es el punto cuando uno reconoce, cuando le falla a Dios, ay Señor, ten misericordia a mí, lo primero que le sale uno de aquí, ¿verdad?, del corazón, pero casi como yo diría, punto número uno del proceso es reconocer el pecado. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Dice, lávame de mi maldad y limpia de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si uno quiere entrar en un proceso de arrepentimiento y restauración con Dios, primero reconocer que Dios es misericordioso y después reconocer el pecado. No podemos avanzar si no reconocemos el pecado. Es que Dios conoce todos mis pecados, Señor, por todos mis pecados. No, eso no sirve. Tenemos que llamarlo por nombre. Este pecado hice, ¿y por qué es importante? Mire, yo sé que es desagradable. Es desagradable como, Señor, te fallé, hice. Digamos, David, ay, me acosté con la mujer de Urías y lo mandé a matar. O sea, lo tiene que decir, pero ¿por qué es importante? No es para humillarlo a uno, es porque es importante reconocer y llamarlo por nombre el pecado, porque si no saben qué va a pasar, lo vamos a volver a hacer. Por todos mis pecados, Señor, te pido perdón. No, tenemos que llamarlos por nombre, decir, eso hice,
reconozco que es malo, ya no lo quiero en mi vida, lo saco, me arrepiento. Importantísimo. Entonces, reconocer, punto número uno. Y David lo reconoció. Y no solo reconoció que él había pecado, sino que reconoció que Dios es justo. Y cualquier consecuencia que venga, eso es otra cosa importante de reconocer. Yo pequé, yo merezco esto. Porque nosotros, ay, es que Dios es bueno, no, nunca me van a venir las consecuencias. Ok, eso no es justicia. O sea, yo tengo que reconocer que hice eso y que las consecuencias son esta y esta y esta. David merecía morir. Dijo, Señor, si tú me matas, tú eres justo. Eso fue lo que dijo David. Si tú me matas, tú eres justo. Mataste a mi hijo. Tú eres justo, dijo David. ¿Ustedes creen que, ay, pero por qué mataste a mi hijo? Él clamó misericordia, sí. Pero él vio, el Señor se decidió llevarse al niño. Él es justo. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero así es la realidad. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros merecemos, porque si no, o sea, si creemos que nos merecemos el cielo, estamos mal. Nosotros merecemos irnos al infierno, pero Dios nos salvó en su misericordia. Entonces, esa dimensión de reconocer es tan importante para ubicarnos en el universo y en relación con Dios. Esto fue lo que hizo David. Él reconoció que él era pecador y reconoció que Dios es justo. Y también reconoció que era misericordioso porque lo limpió. Y viene lo siguiente. Ah, y hablando todavía del paso número uno, antes de entrar al paso número dos, perdón, vamos a leer un versículo en Juan que es excelente y nos va a ayudar a entender esta situación del Salmo 51, el proceso de David y el proceso que todos nosotros vivimos con el pecado y el proceso de arrepentimiento. Miren lo que dice 1 Juan 1, del 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es la importancia de reconocer. Y la verdad no está en nosotros. Estamos mintiéndonos, ay, no. No, reconoce, si tú crees que no tienes pecado, estás mal, te estás engañando. Pero ¿por qué es tan importante esto de reconocer? ¿Por qué es tan importante? Miren el siguiente versículo. Si confesamos nuestros, yo sé que lo han oído mil veces, pero óiganlo en el contexto de lo que les estoy explicando. Si confesamos nuestros pecados, es necesario confesar. ¿Vieron la importancia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él es justo en perdonarnos? Porque alguien murió en lugar mío. Yo merecía morir por mi pecado. Pero alguien murió, Él es justo, Él es misericordioso, sí, porque Él nos dio a su Hijo que muriera en lugar mío, que yo merecía morir. Pero Él fue misericordioso y Él fue justo en ese acto. Pero ¿qué es necesario hacer para ser perdonados? ¿Qué acabamos de leer aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Queremos quedar limpiados de toda maldad? Confesar, reconocer y confesar. Y no engañarnos a nosotros mismos. ¿Eh? ¿Está claro? Ok, sí, regresemos al Salmo 51. ¿Cuál sigue el proceso? Ya reconocí, Dios es justo, ¿verdad? Y aquí viene el proceso de el Señor me va a purificar. Dice, purifícame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este versículo que es tan lindo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no solo va a hacer el milagro de perdonarnos lo que hicimos, como va a ser el caso de David. Esto grave que hiciste, o sea, adulterio, asesinato, ¿verdad? Encubrimiento, todo eso, que lo confesó, lo reconoció, yo merezco morir, tú me perdonaste. Ok, ahora el punto siguiente, que es lo que hace Dios, es que no solo nos perdonó de lo que hicimos, sino que nos va a limpiar el corazón. Ya no vamos a querer hacer eso. Y eso es el proceso que Dios está diciendo, yo no puedo hacer nada porque soy humano, pero Dios, tú puedes transformar mi corazón, crear en mí un corazón limpio y renovar un espíritu recto. Y esa es la maravilla de Dios. Nos perdona y además ya no lo vamos a volver a hacer.
Eso, dígame si no salimos en otro nivel más alto después de todo este proceso. Y David lo conocía. Entonces él apela: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya nunca lo volvió a hacer. David ya nunca va a hacer eso. Bien. Eso es lo que nosotros también queremos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no nos arrepentimos, verdad? Esta es la consecuencia, y David la reconoce y la apunta aquí en el Salmo 51. Dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pierde uno cuando uno no se arrepiente? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, contristado completamente. Se pierde el gozo de la salvación. Él está atormentado. En ese año no van a creer como Betsabé. Se creyó que él se había salido con la suya, pero no van a creer que anda tranquilo. El pecado uno nunca lo deja tranquilo, de verdad. Eso uno está atormentado. Y se pierde el gozo de la salvación y el espíritu noble, ¿qué? Ni nada, ¿verdad? Okay, eso es lo que uno pierde si uno no se arrepiente. Solo con la primera, la presencia de Dios, ya basta y sobra, ¿verdad? Para que no querramos estar en esa situación. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, y esto es hermoso. Mire, me lo iba a saltear, pero dije, quiero mencionarlo porque es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros muchas veces tratamos de hacer para ganarnos el favor de Dios? Penitencias, sacrificios, ¿verdad? Así, voy a hacer esto, voy a ayunar, porque entonces ahí me voy a ganar el favor de Dios. Dios dice, no quiero esto. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Uno a veces cree que con la penitencia se puede como que ganar ese favor. Nunca, nunca va a ser suficiente. Y es más, en Isaías, no es que Dios nos lo pida, o sea, es un proceso que el Señor nos muestra para que entendamos el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿verdad? Que se hacía en el templo. O sea, no es que Dios, Él lo ordenó, ese orden, pero no es con nuestro sacrificio que vamos a ganar el favor de Dios. Piensen, no les iba a explicar. En Isaías 1, capítulo 1 de Isaías, el Señor dice algo muy extraño. Es que, ¿qué forma de comenzar el libro de Isaías, de verdad? Dice, detesto sus sacrificios y sus fiestas, no soporto. ¿Verdad? ¿Por qué dijo eso? Y aquí es donde tenemos que entender por qué lo dijo. No es porque, o sea, él lo dijo que lo hiciéramos en Levítico, pero ¿por qué estaba protestando en Isaías? Lo que sucede es que el pueblo de Israel, que hacemos también nosotros, ¿verdad? Pecaban, iban a hacer sacrificio. O sea, es decir, ya está, ay, voy a adulterar, pero no importa. O sea, el miércoles adultero y el viernes voy a sacrificar. Entonces estamos en empate. O sea, tranquilo. Es más, adultero y saliendo de ahí me voy a hacer el sacrificio. No importa, porque ya era como una licencia para pecar. Y eso es lo que detestaba a Dios. O sea, ¿qué creen? ¿Que están jugando conmigo? ¿Ustedes creen que no sé lo que están en sus pensamientos? De que va, ¿cómo es? El que peca y paga empata. ¿Algo? El que reza y peca empata. Ajá. O sea, ¿qué es eso? Esa es la fórmula que odia a Dios. Cabalmente esa. Ese refrán. El que peca y reza empata. Ok, esa era exactamente, ese dicho ha de ser abominable a los oídos de Dios, ¿verdad? Es cabalmente lo que Él detesta, porque ¿cómo así que uno va a pecar y después como uno reza y ya está uno? ¡No! O sea, están jugando conmigo, ¿qué están haciendo? Y eso es lo que Dios odia, no es que Él no tenga un proceso y un orden, ¿verdad? Porque el sacrificio de Jesús valió por nuestra salvación. Pero el punto es que están jugando con Dios, que creen que eso es licencia para pecar. No hay licencia para pecar. ¿Ok? Que vamos a fallar. Pero tiene que haber el proceso de arrepentimiento para regresar a Dios. ¿Ok? No jueguen con Dios. Ese es el punto. Entonces, aquí David lo entendía. Dice, yo sé que tú no quieres sacrificio, que haga esto como, voy a tapar mi pecado con un sacrificio. Ya estuvo. No. Miren lo que Dios quiere. Y eso es que es lo hermoso de David. Él entendía re bien el corazón de Dios. Miren este versículo. Los sacrificios de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca?
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón arrepentido, quebrantado, contrito, humillado, eso es lo que Dios quiere como sacrificio. ¿Qué? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué fuerte, pero qué hermoso. Ok, ahora, ¿qué pasó después de este proceso? El resultado de este quebrantamiento, de este espíritu quebrantado de David, él reconoció: Señor, yo voy a apelar a tu misericordia, pero lo que tú me mandes de juicio, yo lo acepto. Él aceptó: en mi casa va a haber espada. Ay, Señor, merezco eso y más. La muerte, tú mereces la muerte, te voy a perdonar la vida. Ay, gracias por tu misericordia. Va a morir tu hijo. Ay, mi hijo va a morir. Eres justo, Señor. Eso fue lo que dijo David. Eres justo. Tremendo. ¿Hacemos eso nosotros? Ok, no entendemos entonces la justicia de Dios, sino ni la misericordia, porque, o sea, está el espacio de la misericordia, pero también el justo juicio de Dios, y Él va a decidir. Él decide, no es nosotros los que decidimos. Y Él decidió. Y vino ciertas consecuencias, otras no, ¿ok? Porque Dios así lo decidió. ¿Entendemos? Es nuestro problema. Pero Él es justo, ¿verdad? Y David dijo: tú eres justo y la verdad está en ti. Hay otro versículo que no leímos de eso. Ok, pero que entonces lo interesante de todo esto es lo que viene después, porque Dios a David le dio un nuevo inicio. Ok, la chorreaste big time en esto. O sea, de verdad, qué mal, esto fue grave. O sea, de verdad, uno ve este capítulo anterior, lo que él hizo. O sea, un pecado, otro más grave. ¿Qué fue eso? ¿Verdad? No importa, pero Dios, si uno entra en el proceso de arrepentimiento, reconocimiento, apelar a la misericordia, humildad, es recibir lo que Dios le manda. ¿Ok? Viene la restauración, viene un nuevo inicio, y eso fue lo que Dios hizo. Ahorita ya va a llamar la Biblia a Betsabé, Betsabé. Porque antes, ¿cómo se llamaba? La mujer de Urías. Ok, la mujer de Urías, aquí ya pasó por el proceso de arrepentimiento, van a venir ciertas consecuencias, van a venir, porque David se tardó demasiado en arrepentirse, o sea, hasta que fue confrontado. Dios le dio oportunidad, pero ok, va, dejemos eso. Pero viene este nuevo inicio. Aquí quiero también que veamos que es parte del proceso y lo lindo, que viene una nueva oportunidad para David. Y dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y van a tener otro hijo. Pero miren qué cosa, pues, o sea, esta restauración completa. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual, oigan esto, al cual amó Jehová. O sea, el otro murió, pero ay, pero que tenía la culpa, él se fue al cielo, o sea, estén tranquilos con un niño, o sea, déjenlo en paz, él está re bien. Los papás tenían que aprender, ¿verdad? El bebé está nítido, mejor, pero este nuevo niño, ahora, ¿quién va a ser este nuevo niño de este nuevo inicio? Salomón, el que va a ser el próximo rey de Israel, el cual va a construir el templo, que Dios lo escogió a él. Pero qué impresión, a mí me impresionó mucho esta expresión: al cual amó Jehová. Bueno, Dios había dicho: llámenlo Salomón, porque su nombre, ¿se recuerdan cuando lo vimos? Significa paz, porque David quería construir el templo, le dijo: no, porque tus manos están llenas de sangre. Y esas llenas de sangre también implicaba a Urías, que ya lo acabamos de ver. No, tus manos están llenas de sangre. Y esa sangre de Urías, grave, ¿verdad? Tú no puedes construir el templo, pero sí lo va a construir un hijo tuyo. Y su nombre va a ser Salomón, que tiene que ver con paz, okay, un hombre de paz. Él va a construir, no un hombre de guerra, un hombre de paz va a construir el templo. Este es el hijo de Betsabé. Qué impresionante, ¿verdad? Y al cual amó Jehová. Entonces, Dios manda otra vez a Natán. A Natán a explicar esto de al cual amó Jehová, porque dice: le vas a poner otro, como un sobrenombre, ¿verdad?, que va conectado con este mensaje de que Dios amó a este niño. Y dice, el mensaje del profeta Natán dice: su nombre es Gedidías, que significa amado de Jehová. ¡Qué hermoso! Este niño es Salomón.
y tiene ese sobrenombre Gedeías, amado de Jehová, cuando el otro murió y cuando los otros van a también a tener guerra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de Dios. Tenemos que aceptar a Dios como es. O sea, es misericordioso, pero también es justo. No nos olvidemos de eso. O sea, y cuando entendemos eso, vamos a poder reposar como David. De entender que Él va a decidir lo que Dios decida va a ser justo y va a ser bueno para nosotros. Pero no podemos pretender que todo va a ser bueno, como todo lo merecemos. De verdad, todo lo merecemos. O sea, disculpen, pero si nosotros queremos eso, no tenemos ni siquiera el ABC de concepto de cómo funciona el mundo. Es que de verdad, o sea, ¿cómo vamos a creer que nosotros merecemos? ¿Sabe qué merecemos? Morir, estar en el infierno, eso merecemos. Todo lo demás es ganancia, ¿verdad? Entender eso. Ahora, si nosotros vemos eso, de verdad, todo lo demás va a ser ganancia. Pero vamos a estar con humildad. Por eso es que David entendía esto. David entendía ese concepto y por eso cualquier cosa que Dios le mandó de juicio, lo recibió con humildad. Señor, eso y más merezco, pero tú fuiste misericordioso y me perdonaste. Ok, eso es lo que tenemos que entender de Dios. Nosotros nos enseñan mucho como a buscar la misericordia. Está bien, la misericordia de Dios es parte. Y debemos de apreciarla. O sea, y esa misericordia va delante de su rostro, lo leímos. Pero no nos olvidemos que el cimiento de su trono es la justicia del juicio. ¿Y cómo conocemos eso? ¿Cómo conocemos la justicia del juicio? Yo estoy ignorante. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la base de la justicia. ¿La conocemos o no la conocemos? ¿Cómo la llaman? La Torá o el Pentateuco. Se nos ha robado eso. Les voy a decir, a mí, yo cuando entendí eso, o sea, me puse muy enojada, de verdad. ¿Pero por qué me robaron esto? Este conocimiento es la base del conocimiento del orden de Dios. Me enojé hasta que dije, momentito, me enojé algo que me hicieron. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Entonces, Anita, corre a estudiar. ¿Verdad? Me urge entender este concepto de qué es bueno y qué es malo, según no mi criterio, sino según Dios, que esa es la base, el cimiento de su trono. El juicio es la justicia aplicada. La justicia es lo que es bueno y lo que es malo. ¿Según quién? Dios. ¿Dónde está? En la Torá. La base. La base. Si no la conocen, hagan como yo. Corran, corran, porque tal vez no hay ni mucho tiempo. ¿Verdad? Es básico. Y eso lo entendía David, el Salmo 19, lo que él habla acerca de que es una delicia, que la ley es una delicia, los estatutos son una maravilla. Ahí está, David hablando la maravilla. El Salmo 119. Es importante saber la verdad. Nosotros a veces andamos con fantasías y nos justificamos con ideas preconcebidas y paradigmas. Hay que saber la verdad. Y con eso se trata, con eso uno sale de los problemas. Si uno anda engañándose, uno no va a salir de ahí. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Okay. Pero yo quería como que viéramos este problema de David, que fue serio, de verdad, serio. Y ver también la restauración que tuvo David. Y también las consecuencias, las vamos a ver. Porque se tardó demasiado en arrepentirse. Yo creo, o sea, esa es mi interpretación, se lo estoy diciendo así claramente, que yo creo que si David se hubiera arrepentido antes de que llegara el profeta Natán, se hubiera cortado ciertas consecuencias de sus hijos, pero no se arrepintió antes de tiempo, hasta que lo confrontaron. Entonces, ok, ya van a venir ciertas consecuencias, pero se te perdonó la vida. O sea, hay ciertas cosas que sí fueron perdonadas, pero no todo. Esa es mi teoría, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Por lo que les dije de lo que dice Deuteronomio 28. Dice, vendrá, si oyes mi voz y guardas mis mandamientos, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y 28:15 en adelante, si oyes mis mandamientos pero no los quieres hacer, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, nos alcanzan. Pero hay un tiempo en que podemos revertir y que no nos alcancen, ¿verdad? Ese es el periodo de gracia de Dios.
Y qué hermoso estar estudiando esto en tiempo de arrepentimiento, ¿no les parece? Muy ad hoc. La próxima clase vamos a ver capítulo 13 y 14 y van a ser las consecuencias. Y vamos a comenzar a ver eso. Como que tuerce un poco la justicia en sí. ¿Por qué? Porque la gente cree que se sale con la suya. Y eso, dígame, solo un vistacito para la calle, o sea, un vistacito, así nomás. Y la gente cree que está saliendo con la suya. Ahora, ¿no le van a venir las consecuencias? Sí, pero se tardan. Entonces, mucha gente anda engañada creyendo que se está saliendo con la suya. Y no le viene la justicia rápido.